Tu nombre. Gabriel. Gabriel, ¿qué pasaba? Decí la verdad, lo que te pasaba, porque no podías andar sin muleta. Tuve un accidente, me agarró un auto el año pasado, me operaron en mi tobillo y según los médicos me decían que iba a tener dificultad para caminar, pero hoy yo vine con toda la fe, como lo hago siempre, en el hospital, siempre escuchando la voz de la liberación, la radio, con la fe en Cristo, y le doy gracias al Señor por este... Hace un año que no caminaba sin muleta. Sí, hacía un año. Levántala en el nombre de Jesús. Caminá, 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 caminá. Qué fuerte evangelista David. Este hombre escuchó la palabra. Él creyó sin ver, por eso ve la gloria de Dios. Aleluya. Hay un médico por delante que no le garantizaba caminar sin la muleta. Pero hoy, en esta cruzada, el Dios que no se ve se hace visible, operando según su necesidad. ¿Podías andar así? No. ¿Podías andar así? No. ¿Quién te curó? El Señor Jesús. ¿Quién te curó? El Señor Jesús. El Señor le ha curado para la gloria.